calle salgo a chambear. Las chavas gritan, ahí va un galán. Desde Polanco hasta la industrial, todas las nenas conmigo van. En las pachangas cuando al bailar, todos admiran mi pedalear. Bailo de todo hasta guapachá, y ningún compa me puede igualar. Chido, 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 chido. De los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 chido. A mí me llaman Guacamaré. Chido, 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 chido. De los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 chido. A mí me llaman Guacamaré. El taxi con las chamacas, unas muy gordas y otras muy flacas, de trompa ancha y de trompa chata, defensa grande y defensa gacha, sus faros grandes con mucha luz y su cajuela de trolebús, salpicaderas muy bien torneadas, otras bien chuecas y despintadas. Chido, 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 de los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 a mí me llaman Guacamaré. Chido, 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 de los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 a mí me llama Guacamaré. Calientes, granizo, es que me quedé dormido con la llave Stilson. ¿Qué? Mira. No, chido. Chidito, pero mija, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ruletear. Tú nada más prometes y no cumples. Desgraciado. Mi amor. ¿Te vas a volver a poner esa camisa? Sí. ¿Qué tiene que? Si esta me la pongo para que se me vean los músculos acá. Ay, mi amor, no tienes remedio. Voy a lavar el carro. Bueno. Están rechavitas. Mejor. ¡Tú, tú, tú! ¡Olé! ¿Qué pasó, chido? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí trabajando duro. ¿Qué? Preste un tlacoyo, ¿no? ¿Qué onda, chido? Pues un tlacoyazo ahí, ¿qué? Pero andaste cotorreando. ¡Oh! ¡Chido! ¡Ay! ¡Ay, la madre! ¡No me espante, mendigo mono del planeta de los simios! ¡No me espante! No te quiero espantar, chido. Lo que pasa es que tú sabes que estoy puestísima para todo lo que quieras y se te ocurra. Dije que se me antojaba un tlacoyo, no una garnacha memelera. ¡Qué óvole, mi chido! ¡Qué óvole, mi chabelita!
¿Qué haciendo? Aquí pasándola. Pues pásela. Oh, y extrañándote. ¿Qué vas a querer? Aparte de eso, menudo. Bien calientito, sale. Tráigamelo calientito, como quiera, mamacita. Ay, güey. Sale, mi chido. Sale. Bien calientito, como a usted le gusta. Con sale. Su limoncito y su cebollito, ¿eh? Ahorita le traigo las tortillitas. Sí, sí. ¿Va a querer postrecito? Me encantaría. Sí, un postrecito. ¿Un postrecito? Me lo aviento. Ay, mira esta babosa. Acaba de entrar y ya le está regando gacho. Muchacha taruga. Apenas entraste y ya está rompiendo todo. Te advierto que aquí todo lo que rompas lo tienes que pagar. No la regañe. Si esta pobre chava acaba de entrar, es nueva. ¿Verdad? Sí. ¿Sí es nueva? Sí. Es nueva. Gracias, señor. No, hombre, no hay por qué. Usted no me conoce. Ni yo a usted. ¿De dónde es usted? ¿De Italia? ¿De los países de Escandinavia, la Baja? ¿De Holanda? No. ¿Entonces de dónde? De Chiconcuá. Ah, Italia, conozco. Pues yo soy Juan Camaney. Bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón. ¡Tururu! ¿Vamos al cine? No, mejor llévese a Chabela. Yo cuando voy al cine nada más voy a ver las películas y nada más. Oiga, oiga, me está usted ofendiendo, gacho, porque está usted pensando mal de mí. Mis intenciones con usted son puras, puras. No, todos los hombres son iguales. Ay, vieja rejega, así me gustan rejegas. ¡Ay! ¡Ay, güey! Espérate. Mi gorra, oiga, me están tapando. ¡Ay, mendigos escuincles! Óigame, no. A mis hijos solamente yo los regaño. Pues, oiga, ¡ya! ¡Me están agarrando todo! No me grite. Le voy a pagar el viaje. Ay, me va a pagar el viaje. Ah, señora, espérate. Su escuincle me llenó los cachetes de miel. Se vaya a llenar de microbios su paletita. Ya, ¿que usted nunca fue niño? Pues sí, fue niño, pero no monstruo. Ay, caray, usted ha de ser uno de esos seres inhumanos que no ven la belleza del infante ingenuo. Ay, ¿del infante ingenuo? Si son unos mendigos diablos. Ya, déjalo, Hércules, te va a dar la rabia. Ay, mendigo escuincle, por poco me arranca la oreja. Tiene complejo de torero. Lo bueno que no le dio por arrancarme el rabo, porque a usted le parto el hocico, mendiga. ¡Ay! Señor, lléveme deprisa al aeropuerto, mi marido me quiere matar. ¿Por mexicana? No, señor, por puta. ¿A dónde la llevo, señorita? A Reforma y Niza, por favor. Sí. Está linda la mañana, ¿no? Sí, lindísima. ¿Ya a trabajar? Sí, a trabajar. ¿Y qué, o qué, o qué, qué? ¿Qué? Pues, ¿qué de qué? Chica. Ah, ya me háblame derecho, ¿qué onda? Pues ya, derecho, ¿cómo va? Ando medio cachondo. Y yo soy Juan Camaney, bailo tango, más chicle, pego duro, tengo chavos de montón. Quiero ver si tú y yo nos agasajamos, ¿qué oble? Pues ya vas. ¿Vas? Órale.
¿Pero qué? ¿De a cómo? ¿Qué? Ay, mira, nada más porque la cachucha da muy mala suerte. Nada más para persinarme 10 mil pesos. Órale. Como estos. Vas. Ay, papá. Ahí me debes un 1,000 pesos, ¿no? Pero luego. Ay, papi. A ver, ¿qué tienes por aquí? Espérate. Ya le vas llegando a Pénjamo, espérate. Ahora me toca a mí. ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Con qué machito? Ay, pues, ¿qué esperabas por 10 mugrosos 1,000 pesos? ¿Riñonada? ¿Qué hora, chido? ¡Chapis! Bueno, ¿qué? ¿Cuándo me vas a pagar esa lana que me debes? ¿Y yo tanto que te quiero, compadre? Yo te voy a pagar, te voy a pagar. ¿Cuándo? El sábado, ya. Bueno, ya vas. Ah, oye, te estuvo llamando una chava, ¿qué? Que se llama Chabela. Ajá. Que trabaja en la lonchería. Oye, hijo, esa torta está chida, ya madre. Ay, ay. No, pues yo me la ando dejando caer. ¿Y que no había chance de que me comiera ese bizcocho? Te lo remojo y luego te lo abrocho. Abusado con esa chava, ¿qué? Carnal, ¿eh? ¿Con Chabela? ¿Qué? Dicen que tiene sida. ¿Sida? Sida. Oye, ¿y cómo le hago para cuidarme del sida? Ah, no, pues para cuidarte del sida nada más te tienes que cuidar un día. ¿Qué día? El día atrás. ¡Ay, pinche Pascual! ¡Hijo de... ¡La chiquita tejido! ¡Ésele Pascualux! ¡Yo le chido! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda? ¿Y qué? ¿Con qué vieja andas ahora, eh? Con tu jefa. Con mi mamá no te metas, ¿eh? ¿Qué más quisiera la vieja, carnal? No seas payaso, chido. Con mi mamá no te metas porque te sale caro. Ah, caray. ¿Pues cuánto cobra? Mi mamá no cobra. ¡Ah, cachuchera la vieja! Ya, chido, no seas payaso, hombre. Mira, deja de andar con tantas mujeres. Si te ve Lorenita, te va a mandar a la goma. Yo no soy güey. Yo soy Juan Camaney. Bailo, tango, vasco, chicle, pego duro, tengo chavos de amandón. Vamos a hacer la quiniela, carnal. Vente. Eso sí. Suave. De América, Cruz Azul. América, Cruz Azul. ¿Cómo la ves? De América. No, hombre, ¿cómo crees? El Cruz Azul. Bueno, empate. Órale. Está muy bien el Cruz Azul, chido. Toluca, Puebla. Toluca, Puebla. Toluca, Toluca. Toluca, por aquello del chorizo. Ángeles. Ángeles. ¿Contra quién? Ay, tienes hijo de su pinche madre. ¿Sabes qué, carnal? ¿Qué? Me lo voy a cotorrear, güey. Dale. Don Chende, ¿quién lo quiere a él? ¿Quién lo quiere a él? Buenas. ¿Qué tienen de buenas? No, pues, ¿qué van a tener de buenas? Todas son iguales. 7,500 pesos. Don Chende, es que deme chance de dárselo luego, ¿no? Es que mi mujer se enfermó. ¿Otra vez? Pero tu mujer siempre está enferma. Pues sí, le salió una bola. ¿Una bola? Una bola en la espalda, como joroba. Hasta le vi al doctor de volada y ya dijo él, no, pues es que como todo ha subido, a lo mejor son sus nalguitas, pensó. Ay, 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 ay. Chido, de hoy en adelante ya no son 7,500 pesos. Son 8,500 pesos el alquiler diario. Te di un buen carro, chido. 8,500 pesos. 8,500 pesos, te lo advierto. Déjalo o tómalo. No, pues con eso ya ni pienso en tomar, no me va a alcanzar ni para una caguama. Bueno, ya lo sabes.
Déjalo, tómalo. ¿Qué? Tengo tortícolis en la lengua. Señorita, ¿me permite acompañarla? Hágame el favor y no me moleste. Señorita, un momento, por favor. Que no me moleste. Discúlpeme, no piense mal. Lo que sucede es que yo tengo un estudio fotográfico y necesito una modelo con sus características. Pero es que yo no... Permítame darle mi tarjeta. Piénselo. Y si se decide, estoy a sus órdenes. Ciego, el que está ciego eres tú. Y pendejo, también. Porque yo voy sobre la avenida y la avenida tiene preferencia. El único que tiene preferencia es mi patrón, el diputado Pérez García. Pues a mí, tú y el diputado Pérez García me valen para pura madre. ¿Cómo ves? Debes a decir eso del diputado por el distrito. Mira, idiota. Aparte de que nos vas a pagar los daños, te voy a dar para adentro. ¡Chinga! ¿Tantos años de cuidar mi virginidad va a caer en las manos de un cochinito como tú? ¿Tú no vivías en la colonia Guerrero? Sí. ¿En la calle de Rayón? Sí. ¿Estudiaste en la escuela Ricardo Reyes, sexto A? Sí. ¿Con el maestro Marín? Sí. A ver, date una vueltita. ¡Ya te reconocí! ¡Cagancho! ¡El chido! ¡Sí! ¡Ay, hermano! ¡Ay, qué gusto! Mira, Jaime, el chido es mi compañero de escuela. Él era el que me pasaba los acordeones para que yo pudiera salvar las pruebas. Además, me cuidaba de los gandallas de la escuela, me defendía. No, acá, mero. Carla, ¿te acuerdas de nuestros cuates? ¿Cómo no? Del monote, del chiniquil. Sí. De la pelos, la babuchas. Pero ¿cómo no me acordó de la pelos y la babuchas, mi chido? ¿Qué desmadres armamos? Sí, además, claro. Que cambios de trenes y órale, préstame la pelos, ahí te va la babucha. Carnal, me acuerdo. ¿Y sabes de quién me acuerdo mucho? ¿Te acuerdas? Aquella chava, una que estaba bien loreta, masoquista. Que le decíamos Nuestra Señora del Palo. No. Que le gustaba que le pusiera yo sus chingadas. ¡Achín! ¿Quién? Silvana. Silvana López. Silvana López. Es mi esposa. No, ¿de cuál dices tú? No, yo no digo de esa. Así le decían, pero... No, era una que siempre andaba tras de mí, una gordita. Una que me compraba tortas y chido, presta. Y que quién sabe qué. Marta, la charamusca. Es mi hermana. Mira, mejor ya cállate. Vas a acabar con mi familia. Eso es, hablador. ¡Estorbo! ¡Adelante, señor! ¡Estorbo! ¡Sáquese! ¡Y ya! ¡Ustedes no estén jodiendo! Yo ahorita los aliviano, espérame. Compañeros, ciudadanos, es motivo de especial significación encontrarnos con el diputado Pérez García, que ha marcado la ruta. ¿La qué? Dije la ruta. Que ha marcado la ruta de una auténtica y justa distribución de la riqueza nacional. ¡Lambiscón! ¡Valero! El señor diputado Pérez García es políticamente para nosotros como un padre. ¡Vendido! No, ¿qué digo? Como un padre. Es para nosotros como una madre. ¡Arrastrado! ¡Lambiscón!
Y para que vean que no soy ningún lambiscón, el diputado Pérez García, que chingue a su madre. Hola. ¿Ya está la comida? Sí, mi amor. ¿Y cómo le fue a mi rey en su trabajo? Mal. Muy mal. La situación está de la patada. Ay, chido. Mi amor, pues yo no quería decírtelo, pero ya no me alcanza con lo que me das para el gasto. Debemos 3 meses de renta, 2 mensualidades del equipo modular y la luz. ¿Y qué quieres que haga yo? A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Que suba fuerte a los pasajeros? No, pero pues yo solamente quería decirte... Pues sí, pues yo solamente quería decírtelo, pero viene uno a comer tranquilo y... le da las marcas a uno la comida. Tú eres el que andas mal, todo te molesta. Es más, ya ni caso me haces. ¿Que no te hago caso? ¿Qué poco? ¿Cuándo? Siempre. Ya ni me compras ni zapatos, ni vestidos, ni blusas, nada. ¿A cómo los das? Y el para terminarla de fregar, hasta los domingos te vas a trabajar. Y si no, te vas a jugar fútbol y llegas borracho. Ah. Ahora te vas a meter en mi vida deportiva también. No, no, no. Y en mis relaciones públicas, eso no debe de ser. Y para colmos, en la noche nomás vienes y te duermes. Es el colmo. ¿Por qué? Perdóname, mi reina. Perdón. Pues... es que, imagínense, anda uno todo el día en el taxi y luego, pues, entregos que tiene uno que hacer de cosas, de dejadas, de pasaje. Pero hoy en la noche, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿De qué? ¿No vas a Querétaro? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tururú! ¿Sí? ¿Hoy en la noche? ¡Vas! No vas a aguantar, ¿eh? ¿Quién sabe, mi amor? Nada más no vais a gritar. ¡Ah! Porque luego van a decir, ¿qué le está haciendo acá? ¿Eh? ¿Me lo juras, chido? ¡Oh! ¿Entonces qué, vamos a comer? Sí, por eso, en la noche. No, mi amor, a comer. ¡Salud! ¡Salud! Oye, mi amor, ¿quién crees que vino a vernos ayer? ¿Quién? Mi hermano Beto y su esposa. ¡Ah, sí! ¿Y qué? Ay, les está yendo re bien. Mi hermano te consiguió trabajo en la compañía. Oye, ¿qué es eso, chido? Se llama Changuirongo. ¿Changuirongo? Bebida de los taxistas. Changuirongo. ¿Changuirongo? Uh-huh. Bueno, ¿y qué piensas de lo de mi hermano? Deja las botellas y pongo un madrazo. Déjalas ahí. Perdóname, mi amor. Perdón, mi vida. Bueno, ¿y qué piensas de lo de mi hermano? ¿Cómo crees? A mí no me gusta depender de nadie. Yo soy taxista, soy libre. A mí me importa tu trabajo. ¿Me dejas probar tu changuirongo? ¡No! No, porque se te suben las copas. ¿Se me suben las copas? Las del brasier. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor? Ese dinero era muy necesario para nosotros. No te preocupes. Doña Ramona, la señora de donde voy a almorzar, nos va a prestar el dinero para que salgamos de todo eso de bronca y vamos a salir. ¿Por qué? Porque es una señora chida, chida, chida. Nos va a prestar el dinero y salimos de todas las broncas que tenemos y ya. Bueno, voy a la cocina, ¿eh? Bueno. Me voy a traer un cafecito. Ajá. Se tragó la mentira de doña Ramona. Ay, güey, se achicaron los pomos. Doble.
¿Cómo está mi reina? Muy bien, señor, gracias. No me digas, señor. ¿Cómo, señor? Dime, mi rey, papá, mi chiquito, un medallón. ¿Vamos al cine? No, ya le dije que no. Chido, te habla tu mujer. ¿Cómo crees? Esa que me habla ahorita no es mi mujer, es mi hermana, mi carnala. Siempre así nos vacilamos. A ver, dile a ese güey que habla a tu mujer. Pero no es cierto, es mi hermana. ¿Tú crees que voy a ser casado? Por favor, si se me nota la alegría, por favor. ¿Dudas de mí? Sí. No, ¿derecho dudas? Sí. Venga para acá. Le voy a demostrar que no digo mentiras, es mi hermana, yo no soy casado. Bueno, hermana, ¿qué hubo, carnala? ¿Por qué me andas hablando aquí, hermana? Bueno, Chido, ¿estás loco o andas borracho o qué? Oye, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te prestó el dinero esa señora? Sí, ya te dije que sí, carnala. Para eso vine. Mi amor, perdóname, pero es que ya me traen loca los cobradores. Oye, mi amor, ¿vas a llegar temprano esta noche? Es que te he preparado una cena fantástica. Y espero que tú pongas el postre. Oh, ya sabes, hermana. El postre, pues yo acá. ¿Eh? Sí. Compra una cheves. Pa' mi jefa. Es que chupa mucho nuestra viejita. Sí. Ándale. Y un toque. Pues son sus hobbies. Ok, para que se la pase feliz. Órale, hermanita. Así tenemos que ser buenos hijos. Adiós, carnala. Si eso no te convenció, pues ya no sé qué chingados hacer. No, claro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Todos vamos al cine? Hoy no, Sofía. Mañana sí. ¡Uy! Y el verso de la canción, todos habremos bailado ese rico reventón. Valedores, ese reventón, si lo bailas, eres un campeón. Valedores, ese reventón, si lo bailas, eres un campeón. Valedores, ese reventón, si lo bailas, eres un campeón. Valedores, es el reventón. Si lo bailas, eres un campeón. Voy a presentar al poeta del amor, al poeta de la pasión, al poeta del erotismo fino, al extraordinario Elpidio Vergara. ¡Me la han vestido de charro! Señoras y señores, es para mí un verdadero y profundo honor dirigirme a ustedes con este mensaje poético que me mueve a niveles metafísicos. ¡Ese güey anda bien grifo! ¡Cállate a la madre! ¡Cállense! ¡Cállense, mendigos indios! No conocen de cultura intelectual. Yo ahorita les voy a enseñar cómo es. Les voy a traducir lo que diga ahí el pinche mono de ventríloco. Perdone, ¿usted derecho, se apellida Vergara? Sí, señor. ¿Derecho? Sí. ¿Vergara? Vergara.
¿No gusta sentarse a tomar una copa con nosotros? Dale, No, no, maestro, con todo respeto, el señor es poeta. Soy poeta. Lo cual significa que también es hijo de poeta. Dios, no. Poetisa. Poetisa, la que te voy a acomodar si no empiezas, porque le voy a traducir a mis cuatro, órale. Tú eres espuma. Yo soy mar que en sus cóleras confía. Tú eres fresita. Yo acá, el amo de clavería. ¿Me haces llorar? ¿Me haces llorar? Pues yo también un día te haré llorar. ¡Me haces chupar! ¡Me haces chupar! Pero un día yo también te haré chupar. ¡Te haré llorar! ¡Te haré chupar! ¡Te haré llorar! ¡Ah, yo también! Y entonces, cuando tú también rendida, cuando tú también me ofrezcas toda tu vida y perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es indomable en sus excesos, también la mía. ¿Sabes lo que haré en esos momentos de indignación? ¿Sabes lo que haré en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. ¡Ay! Por si le pongo un chingadazo. Salud. ¡Bravo, mi rey! ¡Bravo! Estuviste precioso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué poca madre tengo! ¿Por qué, Chidito? Pues es que yo aquí, a toda madre, y mi mujer en la casa, sola. Es que soy un hijo de la chingada. Y mi mujer es una santa. Yo aquí chupando, valiendo. No va, no va. ¿Sabes qué? Es que mi mujer es a toda madre. Ya voy. No te vayas, Chido. Pero pues es que mi mujer es a toda madre. Pero no te vayas, por favor, no te vayas. Bueno, ¿qué horas son? Las 4:00 a.m. Bueno, chingas. Sí. No, 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 mi mujer es a toda madre. Bueno. Señor, a lo mejor usted no se acuerda de mí, pero el otro día lo encontré en la calle, me dio una tarjeta y me dijo que tenía un trabajo para mí. Claro que la recuerdo. Sí, pero es necesario que venga usted a mi estudio para que hablemos personalmente. ¿A qué hora podría esperarla? Bien. Hasta luego. Bueno, Lorena. Ahora vamos a ver el resultado de tantos meses de ensayos y de trabajo.
Yo, vale, Beatricita. ¿Qué onda, chido? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Está suave el collar ese? Más o menos. ¿Qué? Bolas con bolas, ¿no? Oiga, ¿y pues sí qué? ¿Ya cuánto tiempo tiene su chamaco, su bebé? 4 meses. ¡Ay, güey! ¿Y qué? ¿Le sirvo un cafecito? Pues si me haces favor. ¿Con o sin leche? Con leche. Bueno, está bien. Chido, ¿qué te pasa? No, pues, no me lo va a creer, ¿eh? Pero su espingle me invitó a desayunar. No sea payaso. ¿Y qué? ¿A quién busca? A doña Mamona, digo a doña Ramona. No seas mentiroso, chido. Ya te he visto que andas atrás de la Dionisia. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí, no sé. Tú. Por favor. Ay, luego, luego se ve. Bueno, la neta, sí. Pues sí. Háblale, ¿no? Pues ya vas. Órale. Ay, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Si quieres buena leche, cómprasela a don Martín, el de la lechería. ¿Por qué? Pues es de Zacatecas. ¡Qué chingón! ¡Méndiga vieja pelada! ¿Qué me buscaba, señor? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ya vamos a tratarnos con confianza. No se agacha, por favor, ¿no? Ya ando arañando las paredes. Una aflojadita. No. ¿Por qué no? Yo quiero salir de blanco. Me cae que la envuelvo en una sábana. Ay, 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 ay. ¿A poco usted nunca ha derecho, nunca nada de que el papá y la mamá o jugar al doctor o... ¿Nunca? ¡Tururú! ¿Cómo cree? Yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. ¿Ya ve? Vamos al cine, ¿no? Bueno, pero no se vaya a mandar, ¿eh? No. Porque lo paro. Pues eso es lo que quiero. ¿Sí vamos? ¡Ay! ¡Ahora es cuando, Chile Verde! ¡Memorias de un mexicano! ¡Ciriaco! No, mejor que se llame Tirantitas. Johnny. ¿Me dejas agarrar de tus palomitas? Sí, chido. Claro. Ay, María, cuántas cosas han pasado. Carreras, accidentes, me casé. Si quieres, tú también agarra de mis palomitas, ¿eh? Pero así, de noche de bodas, yo agarro de las tuyas. Nada de nada. Y te agarras de las mías, ¿juegas? Pero ¿a poco mi nieto no está todísima mal? Nuestro nieto. Nuestro nieto. Qué padre gente eres, ¿sabes? Te quiero mucho, María. ¡Chido! Cállate, ¿qué pasó? Mis palomitas. ¿Mis palomitas qué? Tienen un gusano. ¿Un gusano? Sí. ¿Sabes qué? Tengo de pagártelo. ¿Pero a dónde vamos? Ya es muy noche. Pues sí, ya es tarde, pero es que había un chorro de desviaciones en el periférico y pues me tuve que meter por aquí. Pero no se preocupe, mi reina. Ya no tardamos en llegar. Duérmase otro ratito, mi chiquita, ándele. Otro ratito. We'll be right back.
anoche quisiste hacerme creer que esto era el lago de Chapultepec. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Ay. Es que mi alma... ¡Qué lindo es el mar! Nunca lo había visto. Ven, a ver. Ahora sí, mi reina, aquí estamos en Acapulco. Lo primero que te voy a llevar a conocer es el clavado y la quebrada. Luego, el revolcadero. Y luego vámonos por la costa chica, que no, que mejor por la costa grande. Un paseo por la bocana. Total, vamos a acabar en la laguna de Tres Palos. O sea, la laguna de las ilusiones. ¡Ay, ay, 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 ay,
¡Sálvame! ¡No, nada! ¡Sálvame! ¡No, ¿dónde? ¡Ay, no, ay, me unas vas a espantosas! ¡No, no, no! ¡Sálvame! ¡Yo no ¡Sálvame! Tengo... ¡Ay, ¡Sálvame, hijo! ¡Ay, ay, mamá! Ya. ¿Ya viste, güey, lo que te picó? ¡Ah, es que una culebra de agua me lambió mi paleta! Que no se dice me lambió, se dice me lamió. No, me lamea y le parto la madre. A ver si aprendes a hablar delante de una dama, pinche naco. ¡Pulgar! Dígame, don Chente, ¿qué pasa con el chido? No he sabido nada de él desde ayer. Pues no, Lorenita. No tengo idea dónde puede estar. No se crea, yo también estoy preocupado. Bien. ¿Ya ves, güey, por andar con tus jaladas? ¿Ahora qué le voy a decir a doña Ramona? ¿Cómo voy a justificar los 2 días que falté? Ya sé. Ya lo tengo. Vamos a decirles que nos secuestraron. ¿Que nos secuestraron? ¡Claro! Que nos agarraron unos de esos barbones terroristas y que nos agarraron y que nos pusieron encerrados a pan y agua 2 días y que luego ya nos pidieron perdón porque dijeron, ¡ay, estos no son los que andábamos buscando! ¡Secuestrados! ¡Eso me gusta, mi amor! ¿Ahí está? ¡Ay! Yo pensé que eras pendejo, pero no. ¡Ora, ora, ora! Bueno, vale. Vamos. Don Chente Gruesos, esos güeyes son unas barbas largas, largas. No, Santa Claus, pero no, hombre, valió mal. Unos terroristas. ¿La corneta qué? ¡Me la han vestido de charro! No, hombre, carnal, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Andaba de suerte porque estaba en una esquina, me bajo, abro la puerta y... ¡Ay, güey! ¿Qué? Me agarré 5. ¿5? 5 dedos con la mendiga puerta. ¡Ay, se me quedaron así! Pero luego con Dionisia, ¿qué? ¿Qué? Dionisia, puta, buenísima. ¿Y Lorenita qué? También está buena, pero es mi vieja. No, me refiero que se va a enojar, chico. No, ¿qué se va a enojar? Ni modo que yo le diga. Fíjate que a Dionisia me la agarré de apoyito Kentucky, ¿no? ¿De apoyito Kentucky? ¿Y cómo es eso? Una piernita por acá, otra por acá... ¡Y papa! No seas mentiroso. Lo que pasa es que andas con otra vieja. Desgraciado. Y a mí me tienes aquí abandonada como si fuera una estúpida. Parece que no te gusto como mujer. Bájale. Fue la verdad, te juro, me secuestraron, te lo juro. ¡No y no! ¡Ay! Ya basta de habladurías. Además, ¿sabes qué? ¿Qué? Te voy a mandar al diablo, pinche taxista de segunda. ¿Allá? ¿A insultarnos? ¡Ay! ¡Me da! Y como no quiero que me dé, me voy a chupar. ¿Qué? ¡Borracho!
Sí, bueno. Bueno. ¿A dónde lo llevo, señor? Lleve, por favor, al Paseo de la Reforma. ¿Al Paseo de la Reforma? ¿Cómo no? ¿A qué altura? Usted que se eleve y yo que le parto a la madre. ¿A dónde lo llevo? Llévame a Polanco. ¿Cómo no, señor? ¿No quieres un trago? No, muchas gracias. Yo cuando manejo no tomo. De por sí ya siento medio raro el carro, siento como que ando volando. ¡Ay, no te hagas, güey! Yo he visto que manejan hasta la madre. Pues sí. Pues sí, señor, pero no todos. Hay algunos que nos hace diferente la bebida, yo paso. ¡Delicio, tío, no! ¡Chíngate uno, carnalito! Bueno. Uno no es ninguno. ¿De veras, señor, hombre? ¡Chíngate uno, ándale, ah, ándale! Bueno, pues nomás por tratarse de usted, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, en la mano! ¡La mano! ¿Qué está tomando usted, joven? Mira, es un cóctel infernal. Tiene mezcal, tiene tequila, tiene coñac y unas gotitas de limón para que no se te suba. Oiga, ¿y qué? ¿Qué tal estuvo la fiesta de disfraces? Estuvo toda madre. ¿Estuvo suave? Había el tocho morocho, había viejas, ¿viejas? Había alcohol, había monta, había coca. ¿Coca? Coca-Cola. Y entonces, si estaba de tanto ambiente, ¿por qué se salió usted, joven? Es que esos güeyes, cuando andan bien grifos, se ponen muy pesados. Y luego a mí, en la rifa, me tocó un negrote enorme. Parecía Sage Junior. No, hasta se me fruncieron los calcetines ahorita. Oiga, don Diablo. Pues usted es don Diablo, ¿no? Pues sí. ¿Y qué tal está el infierno? Está toda madre. Y no hay inflación, no nos sube la gasolina, no hay crisis y nuestro peso está a la par con el dólar. No, pues entonces, con permiso, es el paraíso, ¿no? Pues claro, se está muy bien. Lo que pasa es que ustedes creen que el infierno y el diablo son lo peor, pero no es así. Ah, bueno. Mira, párate. Aquí me quedo. Sí. Ay. Toma, canal. Eso es para ti. ¿$100? Pues no te dije que el diablo es a toda madre. Y ya sabes, cabrón. Cuando te mueras, ahí te espero. ¡Ay! ¡En la madre! ¿Lo llevas, por favor, a Nesa, manís? ¿Cómo no? ¿Cuánto te debo? ¡Doble, güey! ¡Hola, si hasta aquí llegaste, güey! Pero no sean gachos, güey. Pues yo estoy chambeando. ¡Me vale madres! Afloja todo lo que traes a tu papá. El carro no te lo lleves, güey. ¿Cómo? Se va a enojar, no, don Chente. Don Chente, que Chente a su madre. Pero no sean gachos, güey. No sean gachos. ¡Cállate! ¡O te mato! No, ojalá no más. Yo con dos cachetadas tengo, no. ¡Ándalo! Estoy bien mareado.
todo lo veo azul, azul. Mira cómo te pusiste por andar de drogado. ¿De drogado yo? ¡Cálale, que te vamos a llevar al bote! ¿Pero cuál drogado? ¡Órale, al bote! Jefe, me acaban de robar mi taxi unos güeyes, ¿verdad de Dios? ¿Cuál taxi? ¡Eres hablador! ¡Me asaltaron! ¡Órale! Mira cómo ando, me asaltaron. ¿Verdad de Dios? Primero unos me bajaron el taxi. Y luego, para acabarla de amolar, ahorita que ustedes llegaron, unos güeyes me estaban tupiendo y otra vuelta me querían sacar la lana. Y para colmo, llegan ustedes tres asaltos el mismo día. ¡Chale, compadre! De veras, está haciendo la verdad. ¿No? ¿Verdad, Dios? Me lo robaron el taxi. Venme, pues ni modo que yo me haya hecho solo esto. Me dejaron como Santo Cristo, pues, mano. Sí. Toma. ¿Sabes qué? Te vamos a alivianar. Vamos a buscar tu carro. Vente. ¿Derecho? Vente con nosotros, no, no, derecho. ¡Derecho! ¡Ándale! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Derecho! ¡Súbele, ándale! Y te crees que todos somos iguales. ¡Órale! ¡Vale! Vamos a peinar la zona, pareja. ¡Vale! Hasta los huevos de este pinche trabajo. Un día de estos me van a dar en la madre. Gracias, gracias muchachos, derecho, ¿no? No sé ni qué decirles, pero gracias. Yo voy porque ya ando muy tronado. Nosotros te llevaríamos, manito, pero pues ya ves, tenemos que reportar los hechos. No, hombre, ya déjalo así. Gracias, sí. Órale. Todavía hay gente buena. ¿Qué pasó, Chapis? ¿Qué oles? ¿Qué oles? ¿Qué onda? Uy, qué gacho le sonaron al pobre del Chido. Y ahí dejaron su carro. El Pascual va a venir en la noche para llevarlo para el taller. Pues quedó re gacho. ¿Sí? Muy perjudicado. Perjudicado. Oye, pues hablando de enchiladas, digo, yo quisiera que me hicieras una balona, Chapis. ¿Ahora de cuates, no? A ver si me puedes prestar el coche del Chido para chambear. ¡Ah! Oh, espérate, se trata de una balona de cuates. Agarra la onda que en lo que lo componen y todo eso. Pues nada más para sacarlo del Chivo y te lo traigo, hombre. No, se entera el Chido, Pascual, ¿y para qué quieres? Oh, pero si no va a ser para toda la vida, Chapis. Cosa de 2-3 horas nomás en lo que saco una feria para comer y ya. No, 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 Dimas, va de por medio mi chamba. No, Chapis, no seas así con el Dimas, hombre. ¿Qué? Pues qué, ¿a poco vas a dejar a sus hijos sin tragar? Por favor. No seas gancho, suéltalo, ¿no? Suéltalo. Hola, te lo voy a prestar. Nomás cuídalo bien, por favor. Hígados. Yo sabía que eres de muy buen corazón, Chapis. Ay, toda la gasolina que quemes, se la pones, por favor, ¿eh? Y me lo traes antes de las 10. Como cronómetro, carnal. Simón Templar. Ya le hicimos, gorila, uno. Órale. ¿A dónde vas, hijo? A la colonia Narvarte, por favor. Dale. Espérate, no, mejor adelante, ¿no? Es que atrás está manchado de aceite. Órale, vámonos. ¿Sabes qué, carnal?
No la hagas de tos y dame la lana, órale. Rápido, bájalo, rápido. Bájalo de volada, gorila. Ahorita no hay nadie, bájalo. No te muevas. El anillo, rápido, quítate. ¡De volada! ¡Rápido! Ya está, ¿sabes qué, compadre? No vayas de chivatón con la policía porque te mato. Vámonos, gorila. Vámonos. El chido está buenísima. Por donde la mires, por arriba, por abajo, por delante y por detrás, está buenísima. Muévete. No, hombre, carnala. Fíjate, eran seis. Seis, pero seis. Y yo me fui sobre el más grande, sobre el monote. Y de eso que no me esperaba, llego yo y lo agarro. Ya sabrás sacar. Dije, cábale. Dije, cábale. ¿A dónde me llevas? Sin que se moviera, ¿no? Entonces lo agarré de las de acá y dije, ¡espérate! Y le apliqué la quebradora, lo volteé, o sea, lo volteé así. Y dije, ¡espérate! ¡Espérate, carnal! ¡Qué valiente, mi chido! Y él decía, ¡ay! Y yo, ¡qué! Y él, ¡ay! Y luego yo también le dije, ¡ay! Y vino la policía y... ¡muévete! ¡Muévete! ¡Muévete para allá! Lárgate, Luis. Ay.
Lárgate, si no quieres que le hable al chido. Me vale madre. Me pasas el resto, mamacita. Quiero que me des un besito. No sea nada. Uno de volada, de volada, de volada. Ay, no sean necio, que nos pueden ver. No, lárgate. Lárgate, Dimas, quítate. Quítate, quítate. ¡Chido! 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 Ay, güey. Me habla mi vieja. No. No, espérenme, me habla mi vieja. ¡Chido! ¡Chido! Tú no te metes. ¿Qué me estás viendo, güey? Yo no tengo familia ni a nadie que darle cuenta. ¡Camina! ¡Camino! 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 ¿Y tú también tienes suerte? ¡Ah! ¡Órale! 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 ¡Camino! ¡Camino! Gracias, mi chido. No soy tu chido. ¿No? Soy tu Rambo. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Aquí tienes. No, no es un regalo. Es un anticipo. Lo has hecho muy bien. Y tienes un gran futuro. Y ya ves, yo no te fallé. Gracias por todo. Ah, Lorena, quiero que mañana vengas temprano. Es un día muy importante. Ya tenemos vendidas unas fotografías en una revista inglesa. Qué suerte tiene tu marido. Para mi marido, yo no soy nadie. Estará ciego. Yo no. ¿Lorenita? Fíjese que le acaba de suceder una desgracia al chido. ¿A su marido de usted? Pues no sé, estaba bien tranquilo aquí, tomándose su cafecito, cuando que de pronto que llega la policía y que se lo llevan preso. Que es que porque había asaltado un señor en su taxi. Y que el señor había tomado el número de las placas del taxi. Y que además iba otro ladrón acompañando al chido. ¿Usted cree? Pues yo la verdad, pues, no lo creo, pero creí lo más prudente avisarle a usted. De nada, Lorenita. Buenas tardes. Buenas tardes, pero no está el chido, señora, no ha llegado. Sí, ya lo sé. Al que vengo a buscar es a Pascual. Llega al rato. Oye, Chapis. Ahora que mi marido estuvo enfermo, ¿alguien usó su taxi? No, nadie, señora. El chido está en la cárcel, porque asaltaron unos pasajeros en su coche. ¿Tú sabes algo? No, nada, señora. Bueno, la verdad, Pascual se llevó el taxi unas horas. No mientas, Chapis. Tú sabes que Pascual no es ningún ladrón. ¿Quién fue? Nadie, señora. Chapis, no seas tonto. No te hagas cómplice, a ti también te pueden meter a la cárcel. Mire, señora, la verdad yo solamente le quise hacer un favor al Dimas y le presté el taxi del chido para que trabajara un rato. Otra vez ese desgraciado. ¿Y qué, anda ruleteando o qué? No, señora, ahí está su carro desclochado, está Dimas en su casa. Chapis, dame la dirección, por favor. Claro. Apúrate, ¿sí? Sí, señora. Gracias, Chapis. No hay de qué. Oiga, ¿qué le pasa? Señorita, disculpe, pero en esa colonia yo no me meto. Hay mucho ratero. ¿Y
Si usted gusta, puede cruzar por el puente. Bueno, está bien. ¿Qué onda? ¡Hola, Pascual! Te vine a buscar la esposa del chido. ¿Lorenita? ¡Ey! ¿Y qué dijo? Le di la dirección de Dimas. ¿De Dimas? Sí, es que le presté el taxi del chido al Dimas. Y luego Lorenita me dijo que está detenido el chido por asalto. ¿Cómo serás, güey? ¿Le diste la dirección a Lorena? Sí. ¿Y se fue para allá? Pues sí, se fue para allá. Entonces Dimas es el ladrón. ¿Y tú qué? No, yo nomás le presté el taxi. Ah. Ahorita vengo, carnal. Que no te hagas el güey, Dimas. Me toca más lana. Quedamos en que íbamos a ir a partes iguales. ¿De quién fue la idea? Mía, ¿no? ¿Quién manejó el taxi? Yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué alegas, hijo? ¡Malditos! ¡Ladrones desgraciados! ¡No, no! ¡No, no, déjenme! ¡Déjenme! ¡No! ¡Ándale! No. Ahora sí, mamacita. No. Ya nadie podrá salvarte. No. Ok. Espérate, ya voy, ya. Ya estuvo, ¿no? Ya. Ya, espérate. Tengo una novia muy linda. Qué linda. Es mi novia. Si le digo frases tiernas, me enseña las piernas. Si le digo frases largas, me enseña las calles que están retesolas. Un día de tanto beber, quiso que fuera con ella, ay, me la quise comer y me dio con la botella. Ay, qué rechula es mi novia, pero me las paga porque se me larga. Para volver le respinga, me agarras cansado, qué linda es mi novia. ¿Dónde está la otra güera? Agarró lanchero mexicano. ¿Ya agarró lanchero? ¿Y onza? Están aplastando flores en la chinampa. Ya se la están dejando caer. ¡México! ¡México! O sea, así somos acá, querendones y entrones. Y... Salud, pues, güeras. Salud. Pues aquí, a donde ven este Xochimilco, aquí es donde se bañaba la princesa Iscatiopan. La princesa Iscatiopan, que era una princesa chingona. Una princesa que se bañaba en leche de vaca. Todo esto antes era leche de vaca, pero
pues se fue echando a perder, pues se puso verde. Y aquí fue donde llegó la primera vez los aztecas. Que, ¿saben de dónde nació el nombre de Azteca? Pues fácil. Fue cuando vinieron los españoles a México que empezaron a decirles, hazte cabrón, y ellos se les fue quedando Azteca. ¿No sabían eso? Chingón lo de Colón. Colón, Cristóbal Colón, que descubrió la América en 1947 más o menos. Porque ese güey no se llamaba Colón, se llamaba Cristóbal Ecatepec, pero su mamá fue la que le puso Colón porque de niño era muy nalgoncito, ¿entiendes? Ese güey fue el primero que enseñó a chiflar a los indios aquí. ¿Él? ¿Enseñó a chiflar a los indios? Él enseñó a chiflar a los indios. ¿No ves que se bajó del barco, pisó tierra y dijo, ¡América, América! Y toda la indiada... ¡Salud! ¿Señora Lorena Fernández? Sí. Vengo a informarle que su esposo está detenido en la quinta delegación. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Fíjese que chocó con su taxi. Iba en completo estado de ebriedad, acompañado de dos gringas. También en estado de ebriedad. Bueno, yo ya cumplí. Con su permiso me retiro. Señor, buenas tardes. Como verá, señor diputado, todo lo hemos llevado en regla. Todo está debidamente sellado, firmado, todo como usted lo ordenó. ¿Está usted seguro? Sí, señor. A ver, preste para acá. Sí, señor. Yo como Santo Tomás hasta no ver no creer. ¿Firmaron todos? Sí, señor. Por favor, cheque usted. ¡Carancho! ¿Me hablaba? No, señor. ¡Carancho! No. No puede ser. ¿Pero cómo es posible esto? Tenga... ¿Qué? ¡Chido! ¡Chido, hijo de tu pinche madre! ¡Chido! ¡Mi Chido! ¿Pero cómo es posible, mi Chido? ¿Ya no te veía desde la última vez? Sí, desde la mentada de madre. Pero, no, carnal, yo no quería, pero pues esos güeyes me llevaron en hombros. Ya no te pude pedir perdón ni nada. ¡No hay cuidado, no hay cuidado! Pero, mi Chido, ven a mis lados, mi Chido. Óyeme. Pero, digo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te detuvieron? ¿Qué? No sé, carnal. Ah, bueno, porque choqué, pero... Pues qué chingado. Andaba yo turisteando, ¿sí? Llevando a unas chavas gringas. Órale, para que conozcan, fomentando el turismo. Buscándole, carnal. Ajá. Y luego, no, pues choqué. Pero, ¿eso qué, carnal? No lastimé a nadie. Correcto. Iba yo a 60 de velocidad. ¿60 kilómetros por hora? Sí. O sea, es una velocidad permitida. ¿Arriba de la banqueta? ¿Arriba? No. Pues con razón te detuvieron, Chido. Pues, carnal, pero es injusto. Pero, hermano, digo, los hermanos y los amigos, ¿a dónde se reconocen? ¿En la cárcel o en la cama? Qué bueno que yo te estoy reconociendo en la cárcel, porque en la cama... ¿Qué? ¡Ay, güey! Con ese peso, a cualquiera la haces tortilla. ¡Qué carnal! Pues, mi querido Chido, despreocúpate. Yo, diputado, hijo. ¿Tú me sacas diputado? Por favor. Órale. Tengo unas influencias con todo el mundo. Es más, rapidito vas para afuera. Necesito unos datos tuyos para movilizar. Órale, lo que quieras. Mira, necesito que me des. Sí, lo que quieras. Unos datos nada más. Gracias, diputado. No. No soy puñal. Ya, pero pues, digo, ya. Eres de poca madre. Perfecto. A ver, dime, ¿a dónde naciste? En mi casa. No. ¿En qué lugar? En la cocina. No. ¿En qué tierra? No, ¿cuál tierra? En el vil cemento. Ahí le agarró a mi jefa, bien frío. Hasta calambres le daban a la vieja y andaba. Yo me acuerdo, carnal. No, chido. ¿En qué estado? Uy, diputado. En un estado de la chingada. Pobres, carnal. Pero pobres con un hambre. Muertos de hambre, mis carnales y yo. Ahorita me acuerdo, hijo de la... Pero muertos de hambre, güey. Nos sacaba mi jefecita sin zapatos. Y encuerados, sin ropa, todos encueraditos ahí. Y cuando llegaban visitas a la casa, ay, güey. Pues nosotros qué íbamos a querer salir encuerados y leche muertos de hambre. O sea, que salgan los niños para conocerlos. Órale, güey. Nos agarrábamos los 5 de la mano y chingas, madre. Y ya, y nos veía mi jefe y, hijo, man, ya nomás decía, tápense los testículos.
Oye, qué buena onda de tu jefe decirles tápense los testículos. No, nos dicen los huevos y nos los tragamos, carnal. Muertos de hambre, gacho. Señor, hay un loco peligroso. Hace 6 meses que no lo encontramos. Francamente, no me imagino dónde puede estar. ¿Puede describírmelo? Bueno, más o menos es de mi estatura. Grueso. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Es él! Sí. ¡Hombre! Mientras te sacan, no hay ningún problema, mi querido Chido. ¡Basta de él! Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Qué honor encontrarlo aquí. ¿Quiere decir que me conocen? ¡Oh! Lo amable de acompañarnos. ¿Cómo no, señores doctores? Díganme, ¿a qué parte me llevan? ¿Dónde lo van a llevar, doctor? ¿Dónde cree usted? Pues no sé, ¿a dónde? Al manicomio. ¿Eh? ¿Al manicomio? Sí. ¿Y por qué? Porque se cree diputado. No. Y está re loco. ¡Shh, momento! ¡Los locos son ustedes! Pero... ¡Yo soy diputado! ¡Él es diputado! ¡Tú no te preocupes, chido! ¡Fuera, vamos! ¡Lo voy a cesar! ¡Lo voy a cesar! ¡No se lo lleve! ¡Es mi diputado! Buenas tardes. ¿Qué diga usted? Vengo a buscar al señor Chido, por favor, ¿sí? Está en espera. ¿Qué, me metí a la maternidad o qué? Gracias, muy amable. ¡Chido! ¡Chido! ¿Qué pasó, carnal? ¡Pascual! ¿Qué onda? Hijo, qué bueno que viniste. Qué bien. ¿Dónde está Lorena? No puedo venir, Chido, pero traigo dos noticias, una buena y una mala. ¿Una buena y una mala? Sí. Pues a ver, échame la buena de volada. La buena es que nos sacamos los pronósticos deportivos. ¿Vas a poder salir de aquí? Mira, la quiniela ganadora. ¿No la sacamos? ¿Sí? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? $10,000,000. ¿Todo este? ¡Ay, güey! ¡No, hombre! ¡Qué a todo dar, carnal! ¿Y la mala? La mala... La mala es que Lorena te abandonó, Chido. Se fue con otro hombre. ¿Qué se fue? ¿Se fue con otro hombre? Vuelven buenas cuando se adueña del corazón. Y si han echado raíces, son cicatrices sin curación. Hay penas que duelen tanto, que hay que ayudarlas a florecer, regarlas de vez en cuando, con odio vertido en llanto, que no dejen de doler. Me das una pena tan honda y tan grande, porque fuiste buena y ya no serás. A veces quisiera matarte y matarme. A veces quisiera poder llora. Estoy solo. 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 Ay, güey, pues ya estoy solo. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!
¿Es cierto que te vas con otro hombre? Sí. ¿Y es cierto que te vas a los Estados Unidos? Sí. ¿A Los Ángeles? Entonces, solo te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Me traes dos videograbadoras y una tele, ¿no? Salgo a chambear, las chavas gritan, ahí va un galán. Desde Polanco hasta la industrial, todas las nenas conmigo van. En las pachangas cuando al bailar, todos admiran mi pedalear. Bailo de todo hasta guapachá, y ningún compa me puede igualar. Chido, 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 de los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 a mí me llaman Juan Camané. Chido, 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 de los taxistas yo soy el rey. Chido, 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 a mí me llaman Juan Camané. Con las chamacas, unas muy gordas y otras muy flacas, de trompa ancha y de trompa chata, defensa grande y defensa gacha, sus faros grandes con mucha luz y su cajuela de trolebús, salpicaderas muy bien torneadas, otras bien chuecas y despintadas. Chido, 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 chido.